La salida de Condol, la falta sobre Cristian Axo. Bernard Cabil indica el tiro penal para la selección de Ghana, que al minuto 14 va a cobrar Andrea Yu, de esta manera por el medio, engañado Condol. Y el equipo de Abraham Grant sigue al frente 1-0. Tuvo otra posibilidad del equipo de Ghana en la primera mitad. Además el remate de Ayú. Jordan Ayú para Cristian Axu. Esto ha podido cambiar la historia del partido. Cristian Axu falla esta pelota para hacer el 2-0 en el minuto 21 del partido. Lo falla Cristian Axu. Que este remate de cabeza de Jonathan Mensah también desviado, pero ninguna como la que tuvo Axu. La primera gran ocasión para Senegal. Centro desde el costado, venía para Cará, que le pega de cabeza y al palo. Se salvaba Ghana. Centro de Suárez. Queda para Mame Diouf, de chilena. Sacrima le envía el tiro de esquina. Segunda oportunidad para Senegal, que desperdicia en la primera mitad. Seguía el partido 1-0. Con ese resultado nos fuimos al descanso. Llegaba lo que fue Senegal en el segundo tiempo. Ndoye, el del Lokomotiv de Moscú, la tiraba por fuera. Para más Diop, que pega en el palo. Llega esta para Pape Diop y se la pierde Pape Diop. Ghana terminó entregando muchas pelotas de Mohamed Awal, por poco es autogol. Y estamos ya hablando en el minuto 90. Diop. El del Fenerbahçe de Turquía marca el gol de la victoria para Senegal en el minuto 90 más 3. La victoria de Senegal en el grupo C, abriendo frente a caído del grupo C de la Copa Africana de Naciones. Triunfo Senegal. A continuación, a la 1:55 del Este, 10:55 del Pacífico, Argelia frente a Sudáfrica por la pantalla de Bing.